drogadicto, digamos, es hacerle cosas para los líderes, para las personas que venden droga. Es servirle su mandado, hacerle todo lo que ellos dicen por una dosis, para que vos le hagas todo lo que ellos necesiten y ellos te pagan con dosis de lo que vos consumís, sea paco, sea cocaína, sea marihuana, sea pastilla. Cualquier droga que vos consumas, digamos. Soldadito te convertí cuando ya no, cuando perdí tu vínculo familiar, que te alejas de las personas, de que te quieren, cuando ya te cansas de hacerle daño un montón y robarle a tu propia familia y que no te queda otro recurso que caer en las manos del tanza y hacer soldaditos de ellos, que te manejan como títere. Cuando yo andaba así, quería cenar, como manejarla toda, andar con droga, fierro, todo eso. Cuando me pensé, ya no pensaba en querer ser narco, solo pensaba en fumar. Los tranzas o los líderes que están ahí se aprovechan de eso porque ellos lo único que les importa es la plata. Te arruinan, te meten un tiro o se desquitan con tu familia. Te tienen amenazado con eso, que si vos no me haces las cosas para mí, yo voy a matar a tu mamá, a tu papá, a tu hermano. Y esta realidad, digamos, de los adictos abarca muchos chicos en el barrio. Uf, a todo, porque decir todo lo que consumen cuando no tienen cuando no tienen para seguir fumando, lo único que hace, ah, le caigo al tranza, le pido fiado. Y ese de caer al tranza y pedirle fiado, de ahí es la aparición, porque ahí como que fuera que tenía una libreta muy grande. Por más que le daba 10 pesos, hace de cuenta que le debía 1 millón, porque te amenazan, te dicen cosas y tiene que hacerle favor. Y cuando vos ya le haces un favor, ya sos soldadito. Por pequeño favor que vos le hagas un trance, ya sos soldadito. Pueden ser dos, tres, pueden ser todos, pero siempre tiene uno, un soldadito firme, el trance que a veces lo pilotea todo también, que ese es un soldadito más grande que todo. Como jefe, digamos. Claro, como jefe, así que lo manda todo, pero él sigue siendo un ¿Y qué tipo de favores te pedían? soldadito. Y que le venda la droga, que le cuide la casa, le limpie la casa. Le haga las entregas o le salga a vender en la calle, pararme en la esquina, de pegarle y ir a robarle a alguien, uff, un montón de veces. Y sí, íbamos, reventábamos cabezas, lo poníamos concha para arriba cualquiera, le pegábamos, todo, sí. Pero mataba a alguien. No. ¿Has visto cómo mataban a alguien? Sí, una vez, sí. ¿Y cómo terminan los soldaditos? ¿Cómo terminó? Solo. En la calle, deteriorado, sin familia, sin recurrir a nadie, solo a la droga.